Okay, now let's continue with another topic. The topic is can and could. Bueno, como ya les había dicho en la clase pasada, vamos a ver un nuevo tema que es can, C-A-N, can, y could. Could se escribe C-O-U-L-D. Can, could. Bueno. Can and could son otros verbos modales que usamos para expresar habilidad, posibilidad o para pedir permiso. Vamos a ver el uso, su uso un poco más detallado. Entonces, for possibility and impossibility. Entonces, para posibilidad e imposibilidad. We use could to show that something is possible but not certain. Entonces, usamos could para mostrar que algo es posible, pero no seguro. For example, they could come by car. They could come by car. Entonces, ellos podrían venir en carro. They could come by car. Ellos podrían venir en carro. Entonces, el could se traduce como podrían, ¿okay? Es lo mismo que decir, maybe they will come by car. Quizás ellos vengan en carro. Maybe they will come by car. Es una posibilidad, ¿cierto? They could be at home. They could be at home. Entonces, ellos podrían estar en casa. They could be at home. Es lo mismo que decir, maybe they are at home. Quizás ellos estén en casa. Maybe they are at home. Es una posibilidad. Estoy expresando una posibilidad. Algo que posiblemente es cierto, pero no lo sabemos, ¿cierto? Entonces, decimos algo que creemos. They could be at home. Ellos podrían estar en casa. Ok. We use can to make general statements about what is possible. Y usamos can, el otro, C-A-N, can, para hacer declaraciones generales sobre lo que es posible. For example, it can be very cold here in winter. It can be very cold here in winter. Puede ser muy frío aquí en invierno. Puede hacer mucho frío aquí en invierno. Entonces, can es poder, ¿cierto? También podemos utilizarlo para expresar posibilidades, como en este ejemplo, ¿cierto? Puede hacer mucho frío aquí en invierno. Quizás porque hay algo que me lo dice. Por ejemplo, it's sometimes very cold here in winter. Entonces, algunas veces hace mucho frío aquí en invierno. Entonces, you can easily get lost in this town. You can easily get lost in this town. Tú puedes fácilmente perderte en esta ciudad. People often get lost in this town. Es lo mismo que decir people often get lost in this town. Pero las personas de vez en cuando se pierden en esta ciudad. Ok. And we use can't or cannot. Esa es la abreviación de en forma negativa. Can't. C-A-N, apóstrofe y la T. Entonces, cuando es positivo es can. Cuando es negativo, can't. Can't. Termino con una T, ¿cierto? Can't. O también lo puedo utilizar separado. La contracción es can't. O también puedo utilizar cannot. Cannot.
C-A-N, la O y la T. Cannot. Para forma negativa. Ok. Tú says that something is impossible. Entonces, uso estas, la forma negativa, para decir algo que no es posible, que es imposible, ¿cierto? Algo que es imposible, impossible. For example, that can't be true. That can't be true. Entonces, eso no puede ser cierto. Or, you cannot be serious. You cannot be serious. Tú no, no puedes ser serio. Tú no puedes ser serio. You cannot be serious. Ok. And we sería negativo. ¿Cómo sería así esa oración? Por eso, sería con la... quién. ¿Cómo? ¿Con quién? Ah. En negativo. Sí, también puedo utilizar cannot. Cannot o can't. Ah, ok. La abreviación es can't. C-A-N, apóstrofe y la T. O cannot. Cannot. Ahí estoy... nombrando el can y el not de forma negativa, cannot. Entonces, cualquiera de las dos puedo utilizar para forma negativa. Ok. And we use could have. Could have. Entonces, could y have. H-A-V-E. Have. To make guesses about the past. Entonces, puedo usar could have para hacer conjeturas sobre el pasado. O sea, para decir cosas que probablemente hubieran podido pasar en el pasado. For example, is 10 o'clock, they could have arrived by now. Is 10 o'clock, they could have arrived by now. Son las 10 en punto. Ellos podrían haber llegado ya. Or, where are they? They could have got lost. Where are they? They could have got lost. ¿Dónde están ellos? Ellos podrían haberse perdido. Okay. Entonces, cuando vamos a hacer oraciones en pasado acerca de posibilidades, cosas que pudieron haber pasado en el pasado, antes, entonces usamos could, C-O-U-L-D, could. Este es el pasado de can. Ah, profe, entonces el could solo se utiliza en pasado, en futuro nada más. En pasado, también en futuro. Ah, ok. ¿Y el can? El can también. El can no se utiliza para pasado. Para okay. Pasado no. El pasado de can es could. Could. Okay. Ah, ya estaba confundida, ya. O sea, que el can es de... Ah, ya cambia. Ah, ok. Ya. Thank you, teacher. For ability, para habilidades. Entonces, para habilidades usamos can. We use can and can't to talk about someone's skill or general ability. Entonces, para habilidades usamos can o también la forma negativa, can't, para hablar sobre las habilidades que tiene una persona, que tiene alguien. For example, she can speak several languages. She can speak several languages. Entonces, ella puede hablar varios idiomas. She can speak several languages. ¿Cierto? Ahí estamos expresando una habilidad. Entonces,
usamos can, ¿cierto? Or he can swim like a fish. He can swim like a fish. Él puede nadar como un pez. He can swim like a fish. Otro ejemplo. They can't dance very well. They can't dance very well. Entonces acá esto es una oración negativa. Ellos no pueden bailar muy bien. They can't dance very well. Ok. Y recordemos, como en pasado, si voy a decir una habilidad que tuve en el pasado, entonces uso could. Ok. Could. No uso can. Can es para el presente. Could. Usamos could para el pasado. We use could and couldn't to talk about the past. Entonces, para la forma negativa es couldn't. Couldn't. Se escribe C-O-U-L-D-N apóstrofe y la T. Couldn't. Entonces, esta es la forma negativa de could. For example, she could speak several languages. She could speak several languages. Entonces, ella podía, ¿cierto? Estamos hablando en pasado. Ella podía hablar varios idiomas. Ella podía hablar varios idiomas. Or, negative sentence, they couldn't dance very well. They couldn't dance very well. Ellos no podían bailar muy bien. Ok. Son habilidades que tenían en el pasado, ¿cierto? Usamos could. Ok. We use could have, to say that someone had the ability or opportunity to do something, but didn't do it. También podemos usar could y el have, H-A-V-E, have, could have, para decir que alguien tuvo la oportunidad o la habilidad para hacer algo, pero no lo hizo. For example, she could have learned Swahili, but she didn't want to. She could have learned Swahili, but she didn't want to. Entonces, ella pudo haber aprendido Swahili, pero ella no quiso. Entonces, es algo que pudo haber hecho en el pasado, pero no lo hizo. Entonces, ella podría haber aprendido Swahili, pero no quiso. Or, I could have danced all night, but I didn't. Yo pude haber bailado toda la noche, pero no lo hice. Yo podría haber bailado toda la noche, pero no lo hice. Ok. For permission. También lo usamos para permiso. Un permiso. Usamos can. Okay. We use can to ask for permission to do something. Usamos can para pedir permiso para hacer alguna cosa. For example, can I ask a question, please? Can I ask a question, please? ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Can we go home now? Can we go home now? ¿Podemos ir a casa ahora? Can we go home now? ¿Podemos ir a casa ahora? Entonces, como vemos, estos ejemplos están pidiendo permiso, entonces hacemos una pregunta, ¿cierto? Can we go home now?
Para could, si usamos could, is more formal and polite than can. Could es más formal y cortés que can. Okay. Si queremos sonar un poco más amables, más cortés, entonces hacemos la pregunta con could. Con could, con la otra forma. C-O-U-L-D, could. Entonces, for example, could I ask a question, please? Could I ask a question, please? Entonces, ¿podría hacerte una pregunta, por favor? ¿Podría hacer una pregunta, por favor? Could we go home now? Could we go home now? ¿Podríamos irnos a casa ahora? Okay. We use can to give permission. Y usamos can para dar permisos. Can. For example, you can go home now. Puedes irte a casa ahora. Eso ya, estamos dando el permiso, ¿cierto? You can go home now. Puedes irte a casa ahora. Or you can borrow my pen if you like. You can borrow my pen if you like. Puedes tomar prestado mi lapicero si quieres. You can borrow my pen if you like. We use can to say that someone has permission to do something. Bueno, también usamos can para decir que alguien tiene permiso para hacer alguna cosa, para hacer algo. For example, we can go out whenever we want. We can go out whenever we want. Eso es lo mismo que como dar permiso, ¿cierto? Podemos salir cuando queramos. We can go out whenever we want. Or students can travel for free. Students can travel for free. Los estudiantes pueden viajar gratis. Y usamos la forma negativa can't para negar un permiso. For example, you can't go home yet. You can't go home yet. Tú no puedes irte a casa aún. Or students can't travel for free. Students can't travel for free. Los estudiantes no pueden viajar gratis. Okay. For request. Bueno, otro uso son para peticiones. Request. Para peticiones. We use could you con el sujeto you, porque yo estoy pidiendo a alguien algo, ¿cierto? Entonces, could you. Comenzaría así la pregunta. Could you, as a polite way of telling or asking someone to do something. Entonces, esto es una manera cortés para decir o preguntarle a alguien que haga algo. Could you. Could you take a message, please? Could you take a message, please? For example. Will you take a message, please? ¿Podrías tomar un mensaje, por favor? Estoy pidiéndole a la persona que tome un mensaje. ¿Podrías tomar un mensaje, por favor? Could you take a message, please? Or could I have my bill, please? Cuando necesito yo algo. Could I have my bill, please? ¿Me podrías dar mi factura, por favor? Could I have my bill, please? Y si uso can, is less polite, es menos cortés, con can.
es menos cortés. Can you take a message, please? Can you take a message, please? ¿Puedes tomar un mensaje, por favor? Entonces, preferiblemente con could, ¿cierto? Para sonar un poco más respetuoso. Pero no es que no se pueda hacer con can, sino que uno es más, uno es menos cortés, ¿cierto? Con can. For offers, para ofrecimientos. We use can I to make offers. Usamos can I, porque es pregunta, ¿cierto? Para hacer un ofrecimiento. Estoy haciendo un ofrecimiento, entonces hago una pregunta. Can I help you? For example, can I help you? ¿Puedo ayudarte? Can I help you? Me estoy ofreciendo, ¿cierto? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? O, can I do that for you? Can I do that for you? ¿Puedo hacer eso por ti? Can I do that for you? Entonces, para hacer ofrecimientos solo usamos can, no could. Can. ¿Ok? Suggestions, sugerencias. Para sugerencias usamos could. Could. We use could to make suggestions. For example, we could meet at the weekend. We could meet at the weekend. Una sugerencia es, por ejemplo, que alguien nos pregunte, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Y no sabemos, entonces alguien da una sugerencia. Ah, podríamos encontrarnos el fin de semana. We could meet at the weekend. We could meet at the weekend. O podría decir, you could eat out tonight. You could eat out tonight. Podríamos comer afuera esta noche. ¿Cierto? Otra sugerencia. No estoy obligando a la persona, solo estoy dando una idea, ¿cierto? Entonces, you could eat out tonight. Podríamos comer afuera esta noche. Ok. Bien. Questions and negatives. We make questions by putting the subject after can and could or could. Bueno, para hacer preguntas, lo mismo que hacemos con las demás preguntas, ¿cierto? Cambiamos el auxiliar por el sujeto, ¿cierto? Verbo auxiliar por el sujeto. Can I, por ejemplo, can I, o could I, o con you. Can you, could you, ¿cierto? Así comenzaría con can o con could. Y luego el sujeto y lo demás de la oración, ¿cierto? The negative form is can't in spoken English and cannot in written English. Ok. La forma negativa, como ya lo había dicho, es can't, ¿cierto? Can't, que es la forma abreviada. C-A-N, apóstrofe y la T. Can't. O también puedo usar cannot. Cannot. C-A-N-N, la O y la T. The negative form of cool is coolant in spoken English and cool not in written English. Ok. Entonces la forma negativa de cooled es coolant, coolant, C-O-U-L-D-N, apóstrofe, la T, coolant. Cuando vamos a hacer un escrito muy formal, no usamos abreviaciones. Siempre debemos, no debemos usar abreviaciones en escritos.
Entonces, ¿cierto? En escritos, pues, de trabajos, de investigación, en un escrito muy formal, ¿cierto? Usamos could not. Could not, ¿cierto? No la abreviación. Could es el could y el not, N-O-T, ¿cierto? Not. Could not. Okay, now we're going to do an exercise about this. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a ver cómo nos va. A ver si entendieron un poco. Sé que hay varios usos, pero vamos así, entendiéndolos a medida que vayamos haciendo ejercicios. One moment. Okay. Okay, match the meanings with the example sentences. Vamos a unir los significados con los ejemplos. For example, number one, my father can play the violin. My father can play the violin. Entonces, esta oración sería asking for permission. More polite, requesting, una petición, requesting, ability present, o asking for permission, ability past. Teacher es presente, presente. Yes, present, but ability or asking for permission. Pidiendo un permiso, ability, habilidad. No, teacher, es una ability porque está diciendo que puede jugar, ¿no? Que puede tocar el violín, yes. Ability present, very good. Muy bien. My father can play the violin. Entonces, es ability present, very good. Muy bien, es una habilidad del presente. Ok, the next one. La siguiente es, my mother couldn't drive until she was 40. My mother couldn't drive until she was 40. Teacher, sería en pasado y negativa. Y una habilidad. Teacher, está pasado, pero no está como así normal. Y negativo. O sea, negativa, ¿cierto? No podía. Es negativo, pero que está expresando una habilidad. Ah, sí, sorry, sí. Excuse me, please. Don't worry. Yes, ability past. Muy bien, es una habilidad del pasado. Mi mamá no pudo conducir hasta que ella tenía 40. My mother couldn't drive until she was 40 o 40. Okay, ability past. Very good. La siguiente es una pregunta. Dice, can I make a suggestion? Can I make a suggestion? Entonces, es asking for permission, request, giving permission,
no permission, offering. Offering more polite. Teacher, es una question, ¿no? Yes, pero... Es present. Present. Teacher, perdón, ¿cuál era? ¿Cuál era la...? Dice, can I make a suggestion? Can I make a suggestion? Teacher, es un permiso, ¿no? Como pidiendo permiso. Yes, very good. Muy bien. Asking for permission. Yes. Está haciendo, está pidiendo un permiso. Asking for permission. Can I make a suggestion? ¿Puedo hacer una sugerencia? Can I, está pidiendo un permiso. Yes. Can I make a suggestion? Bueno, la siguiente. Could I use this phone for a moment? Could I use this phone for a moment? Profe, también sería una pregunta. Está pidiendo si le presta el celular por un momento, algo así. Entonces, ¿qué es? Está pidiendo... ¿Un permiso? No, no. Permiso. Yes, también es un, está pidiendo es un permiso, sino que en esta, en este caso es más cortés, more polite, asking for permission, more polite, pidiendo un permiso más cortés, porque estoy usando could. Could I use this phone for a moment? ¿Podría yo usar este teléfono por un momento? Listo. La siguiente es, you can have a break now. You can have a break now. Este, eso es otorgar un permiso. ¿Cómo se dice eso? Giving permission. Giving permission. Excellent. Yes. Giving permission. Yeah. You can have a break now. Puedes tener un descanso ahora. Muy bien, ¿eh? Está dando un permiso. Very good. Y la siguiente dice, you can't park here. You can't park here. ¿Qué sería? Request, more polite, no permission, offering. Sure. No permission. Yes, no permission. Very good. You can't park here. Esta es una oración negativa. You can't. Recuerden, can't. Una T al final. Can't. Park here. No puedes parquear aquí, ¿cierto? Estoy negando un permiso. No permission, ¿ya? Muy bien. La siguiente es una pregunta. Dice... Can you give this letter to Fai? Can you give this letter to Fai? Fai es como un nombre. Can you give this letter to Fai? Sería requesting more polite, offering. No es un permiso. No. Okay. Please, ¿la puedes decir otra vez? Please, repeat. Yes. Can you give this letter to Fai? Present. ¿Me dicen las opciones, please? Yes. Requesting more polite. Offering more polite. Es more polite, che. Requesting es una petición. Requesting, ¿ok? Requesting es. ¿Por qué, perdón? Petición.
Petición. Está haciendo una petición a alguien. Can you give this letter to Fai? ¿Puedes dar esta carta a Fai? Can you give this letter to Fai? Entonces, está haciendo una petición a alguien. Okay. The next one. Could you pass me the salt, please? Could you pass me the salt, please? Como pidiendo un favor. Sí, es otra petición, ¿cierto? Pidiendo algo a alguien. Requesting, pero esta es más cortés, more polite. Más cortés, más formal. Yes, porque usamos could. Could you pass me the salt, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Requesting, more polite. Entonces es una petición más cortés. Okay, the next one. I can do the shopping if you like. I can do the shopping if you like. Entonces sería, okay. Dime. Sería dar un permiso, está dando un permiso. Okay, las opciones que quedan es offering o offering more polite. Offering? Yes, offering. 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 Un ofrecimiento. Offering. I can do the shopping if you like. Está haciendo un ofrecimiento. Puedo hacer las compras si tú quieres, ¿cierto? Me estoy ofreciendo hacerlo. I can do the shopping if you like. Offering. Y la última. Entonces sería offering more polite, un ofrecimiento más cortés. Dice, could I make you a cup of tea? Could I make you a cup of tea? ¿Podría hacerte una taza de té? Me estoy ofreciendo hacerle a la persona una taza de té. Y como estoy usando could, entonces es más cortés. Could I make you a cup of tea? ¿Podría hacerte una taza de té? Okay. Finish. Very good. Todas están correctas. Muy bien. Okay. Con este ejercicio entendemos un poco más los usos entre estos dos modal verbs, entre estos dos verbos modales. One moment. Teacher, ¿te acuerdas la consulta que yo te había hecho, creo que la semana pasada, sobre could y would? Precisamente el sábado estuve viendo eso en inglés en la universidad. Estuve mirando este asunto, ya me acordé que, pues no es que yo lo había visto antes, pero no lo recordaba bien. Could es podría. Y would. Y would es como le pone ería al verbo. Ajá. Compraría, jugaría. El would es como, se usa más como futuro, algo que podría ser en el futuro. Entonces le pone el ría al verbo que use. Uh-huh. Y el would también, entonces, perdón, y el could también se puede utilizar entonces también para futuro. Yo podría ir a tal sitio, I could go o. Sí, es como para expresar posibilidades. Una posibilidad, exacto. Yes. Okay, muy bien, let's continue with another exercise. One moment. Un momento. Okay. Okay, ask Steve if he can do these things. Bueno, vamos a hacer preguntas con can. For example, can you swim? ¿Puedes nadar? Can you swim? Ok, la segunda la vamos a hacer con ski. Ski. ¿Cómo sería? Esquiar.
le vamos a preguntar a la persona, ¿puedes esquiar? ¿Cómo sería entonces? Profe. Pero ahí sería, you can esquiar, ¿no? Es que, no, sorry. Esquí, ok. Sería, teacher, can you ski? Can you ski? Can you ski? Yes. Can you ski? Recuerden que pregunta, entonces hacemos, comenzamos con can. ¿Cierto? Can you ski? ¿Puedes esquiar? Can you ski? Muy bien. ¿Cómo sería? Bueno, es que aparecen en las imágenes. Entonces, de acuerdo a la imagen, hacemos la pregunta. Entonces, en la tercera imagen, hay dos personas jugando chess. Chess es ajedrez. Entonces, le vamos a preguntar a la... ¿Cómo preguntaríamos si puedes jugar ajedrez? Play chess, ¿no? Okay, again, repeat, please. Can play y ajedrez. Okay, ajedrez es chess, pero te faltó el verbo can y luego sigue el pronombre personal, el sujeto. Can. Can you play chess? Ajá, muy bien. Can you play chess? ¿Puedes jugar ajedrez? Can you play chess? La siguiente es alguien que está corriendo y dice 10 kilómetros. 10 kilómetros. ¿Cómo podríamos hacer esa pregunta? Can you run 10 kilometers? Yes, can you run 10 kilometers? Yes, kilometers. Muy bien. ¿Puedes correr 10 kilómetros? Can you run 10 kilometers? Muy bien. La siguiente es alguien conduciendo. Está conduciendo un auto. Entonces, ¿cómo podría hacer la pregunta? Can you conducir se dice drive, ¿no? Yes. Can you drive car? Yes. Can you drive a car? Can you drive a car? Muy bien. ¿Puedes conducir un auto? Y la última es una persona que está montando a caballo. Entonces, ¿cómo sería? Teacher, can you, caray, ¿cómo se dice montar? Can you buy, bike, como de bicicleta, ¿no? Can you buy? Ride, R-I-D-E, ride. Ride. Can you ride a horse? Yes, very good. Can you ride a horse? Muy bien. ¿Puedes montar un caballo? Can you ride a horse? Muy bien. Ok, good job. Okay, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher, está... A mí me parece que está muy fácil. Y es un tema muy difícil de práctica. Yes, la próxima clase hacemos más ejercicios, ¿ok? Para seguir practicando. Ok, teacher. Thank you. Sí, profe. You're welcome. Good night.